Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es en esta convicción, supliendo una profunda necesidad de cada uno de nosotros, que todos los días nos acercamos a las Sagradas Escrituras para encontrar un mensaje directo del corazón de Dios a nuestro corazón. Reavivados por su palabra es un espacio diario que nos convoca a un encuentro con el Señor y su palabra. Hoy nos dedicamos al capítulo 5 del libro de Ezequiel, pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Dios, al meditar ahora en tu palabra queremos hacerlo en tu presencia. Por favor, dirígenos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 del libro de Ezequiel en temática es una continuidad del capítulo 4. Como veíamos ayer, en el capítulo 4 tenemos el anuncio del sitio de Jerusalén, tema que continúa en el capítulo 5. Dice desde el primer versículo: Hijo de hombre, toma ahora una espada afilada y úsala como navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Toma luego una balanza, divide tu cabello cortado. Cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del cabello, otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad y la parte restante la esparcirás al viento. Así como Isaías había utilizado la figura de la espada como una alegoría, Ezequiel vuelve a utilizar esta figura, pero le da también una dimensión profética. Son ilustraciones, tanto lo de la navaja, lo de la barba, lo del fuego, lo de la balanza, ilustraciones gráficas para representar el juicio de Dios que se avecinaba. Desde el versículo 5 en adelante nos encontramos con la aplicación. Así dice el Señor Omnipotente, esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se rebeló contra mí, contra mis leyes, mis decretos, con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. El asombro de Dios está dado en que sus hijos, que habían sido bendecidos especialmente y protegidos de manera especial, tuvieron la intencionalidad y la acción de pervertir sus hábitos y su conducta, de desoír el mensaje mucho, pero mucho más de lo que lo habían hecho quienes desconocían a Dios por cuanto eran paganos. El versículo 7 entonces hace como una especie intermedia de conclusión. Por eso yo, el Señor Omnipotente, declaro: ustedes han sido más rebeldes que las naciones que estaban alrededor. No han seguido mis decretos, no han obedecido mis leyes y ni siquiera han sujetado a las costumbres de esas naciones. Por lo tanto, yo, el Señor Omnipotente, declaro: estoy en contra de ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. La disciplina, el castigo, el juicio, siempre tiene dos objetivos. El primero, impacta directamente sobre la persona, la entidad o el pueblo juzgado. Y en segundo lugar, es un llamado de atención para otro o para otros que no han estado involucrados. Por causa de tus ídolos repugnantes, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos, hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré. Y a quien sobreviva lo dispersaré por los cuatro vientos. Era tanta la perversión que el Señor tenía que actuar haciendo justicia en ese momento. Por esta razón yo, el Señor, dice versículo 11 omnipotente, juro por mí mismo, como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes y con prácticas detestables,
yo los destruiré sin misericordia y sin piedad. Y entonces habla de qué manera el pueblo iba a ser destruido, de qué manera serían alcanzados por el castigo, por la acción de justicia que Dios habría de implementar, y de en cuanto en las formas y insisto, en la manera en que el juicio llegaría a sus vidas. El versículo 14 todavía es más enfático. Yo te convertiré en un montón de ruinas. Te haré objeto de burla de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasen junto a ti lo verán. Cuando yo te castigue con indignación, enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y de oprobio y motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. Reitera el concepto. Es castigo para quien es juzgado y amonestación, advertencia y escarmiento para otros. Versículo 16. Yo te haré blanco del hambre, esa mortífera flecha que todo lo destruye, dispararé a matar, pues traeré sobre ti hambre y escasez de provisiones. Por si fuera poco, lanzaré contra ti animales salvajes que te dejarán sin hijos. Te verás abrumado por las plagas y por el derramamiento de sangre, pues haré que caiga a filo de espada. Yo, el Señor, lo he dicho. Y parece extraño que Dios se exprese de esa manera, sobre todo cuando la visión que tenemos, o que pretendemos, o que buscamos de Dios, es la del amor y la misericordia, la de la compasión, comprensión. Y sin embargo, cuando vemos a un Dios soberano, poderoso, justo, enojado, actuando, se nos complica la comprensión que podemos tener en relación a Dios. Tenemos que admitir siempre que humanamente, finitos como somos, nunca estaremos en condiciones de comprender en su totalidad la esencia de Dios, el significado de Dios, la existencia de Dios, la misma eternidad de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a que todo empieza y termina y decimos que Dios es eterno, es decir, que vamos para atrás, para atrás, para atrás y siempre estuvo, nunca compensó, nunca empezó. Sí, pero ¿y cómo nunca empezó? ¿Alguna vez tuvo que tener un comienzo? No, no tuvo un comienzo. Y si nosotros le encontráramos un comienzo a Dios, entonces tendríamos que buscar a alguien que originó el comienzo de Dios, lo cual siempre llegaríamos al mismo punto. No podemos comprender en totalidad los detalles que hacen a la esencia de Dios. Y así como la eternidad lo aceptamos por fe, también tenemos que aceptar que sus hechos de justicia no son de violencia, no son de venganza. Procuran siempre hacer justicia, restaurar y salvar a todos los demás después de haber agotado las instancias de salvar a las mismas personas que están implicadas en ese juicio. Es lo mismo que hace un padre cuando disciplina a su hijo, no porque no lo quiera o porque pretenda hacerle daño, sino porque está queriendo corregirlo para hacerlo mejor. Es lo mismo que un médico cuando tiene que cortar una parte del cuerpo lastimada por la presencia de un mal para poder rescatar, salvar la vida y preservarla. Sí, aunque nos cueste entender, Dios, cuando aplica justicia, lo hace siendo justo y después de haber dado todas las oportunidades para que las personas arrepentidas, reconociendo su pecado, cambien, transformen su conducta y vivan una vida nueva. Y todo eso no solo fue para ellos, es también para nosotros. Por eso, hoy escuche la voz de misericordia de Dios, que anuncia que habrá un juicio frente al cual todos daremos cuenta. Y no tenemos nada que temer de ese juicio en la medida que hoy vivamos permanentemente con Dios. Ahora, en este espacio de oración,
vamos a hablar directamente con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque eres un Dios justo, porque un día por esa razón el pecado y el mal y el sufrimiento terminarán para siempre. Y te damos gracias porque tú nos invitas al arrepentimiento y a una vida transformada para que no seamos parte de la destrucción del pecado, porque tú odias el pecado, pero amas a los pecadores. Por eso nos colocamos en tus manos para vivir una vida correcta con tu ayuda. Bendícenos a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.